merece. Tiene que venir. Va a venir. Bueno, basta. Todo el mundo resiste a la versión nocturna. Todos, dije. Vos también, gato. Esta noche no va a haber ejercicio nocturno. Una peleita. ¿Con guantes, señor? ¿Cómo con guantes? Los guantes son para las mujeres. Los hombres no pelean con guantes, ¿eh? Ustedes son los más chicos del colegio, pero necesitan ganarse la calle también. A las piñas, ¿eh? A las peleas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece una peleita, eh? Bueno, que esto tiene que quedar acá, entre nosotros, ¿no? Solo entre nosotros. A ver, ¿quién pelea? Se ve que ya no le asustan las piñas. Peleo con cualquiera. Bien, gato. Bueno, vamos a ver, ¿quién pelea con el gato? Nadie pelea con el gato. Bueno, yo voy a elegir quién pelea con el gato. Yo voy a elegir que pelee con el gato. ¿Eh? ¿Quién pelea? ¿Nadie pelea? ¿Nadie pelea con el gato? ¡Collins! ¡Collins va a pelear con el gato! ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? ¿Eh? Collins no puede pelear con nadie, señor. ¿Por qué no puede pelear con nadie? ¿Porque es un debilucho? Sí, todos sabemos que es un debilucho, Collins. ¿Eh? Justamente por eso. Justamente por eso, Collins. Collins va a pelear con el gato. ¿Cierto? Sí, señor.
La maravillosa transformación de lo material en lo inmaterial. Se remontó a los reinos intermedios donde el ojo se trascendía a sí mismo, diviniendo voluntad de conocer, y quiso explicar el portento de la primera imagen que ya no quedaba en él, sino que viajaba al cerebro. Milagrosa transformación de lo material en lo inmaterial, punto de nacida del alma, donde hasta un mono ciego era a su modo un facímil de Dios construido en torno a la intención de ver. ¿Qué era Dios al final, sino el mundo vidente y visto? Tenés fiebre, nene. Señora, ¿me puede traer un lápiz y una hoja, por favor? Mi querido tío Malcolm, donde quiera que estés, te mando esta carta a mi casa en tu nombre. Y espero que al recibirla estés bien, como yo no estoy. Y sinceramente espero, mi querido tío Malcolm, que vengas a salvarme del celador Hildy, que está loco y quiere que me muera. Aunque yo no lo hice nada, te lo juro, mi tío Malcolm. Así que si vas a venir, por favor, decile que yo no quiero pelear más con el gato como él quiere que pelee. Y que no quiero que el gato vuelva a pegarme. Y si el gato vuelve a pegarme, creo que voy a morir. Mi querido tío Malcolm. Así que por favor, no te dejes de venir. Te lo pido a tu sobrino, que te quiere y te admira. Sí. Ya está bien, vive. Puedes comer.
Sí, mira. Ya lo sé. ¡Chicos! Malcolm se doblaba tras una mueca de sorpresa y de dolor, el pueblo aprendió. Y mientras Guilty lo arrastraba en la punta de sus puños como los cuernos de un toro, el pueblo aprendió que estaba solo. Y cuando los puñetazos que sonaban en la tarde abrieron una llaga incurable en la memoria, el pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo, y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza, mientras un último golpe lanzaba al querido tío Malcolm del otro lado de la cerca, donde permaneció insensible y un héroe en la mitad del camino. Entonces, el celador Guilty volvió y con la primera sombra de la noche en los ojos, miró una sola vez la hilera de caras majestuosamente calladas y de banderas muertas. Se persignó y entró rápido.
Bueno.